bienvenidos a una emisión más de Platicando con TVIA. Yo soy Carol Orozco, a nombre de Alfredo Trujillo les damos la más cordial bienvenida a esta emisión en donde tenemos a un invitado especial. Él es Guillermo Malpica Soto, director general de Comercio, de Servicio e Inversión en la Secretaría de Economía. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchas gracias. Oye, Guillermo, y cuéntanos un poquito, porque pues, justo el tema que vamos a tratar hoy es sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y hay como mucha especulación, de repente no sabemos realmente los ciudadanos si el tratado fue bueno, si no fue bueno, si esta renegociación nos conviene, si tenemos gente preparada. O sea, hay como una serie de confusión, ¿no? Impresionante. Entonces, aprovechando que tú eres un expertazo de la Secretaría de Economía en estos temas, pues como director general de Comercio Internacional de Servicios e Inversión, pues me encantaría primero que nada que te presentaras, que nos dijeras quién eres, además de este cargo que te acabo de decir, y que nos contaras un poquito de tu trayectoria. Gracias, sí, Carol. Pues tengo 18 años, un poquito más, casi 19 años en la Secretaría de Economía, y soy economista, estudié economía en Puebla, donde soy, y estudié después una maestría en estudios internacionales aquí en México, ya trabajando en economía, y toda mi vida laboral, digamos, en el servicio público ha sido en la Secretaría de Economía y en la Subsecretaría de Comercio Exterior. Siempre viendo temas relacionados con las negociaciones comerciales internacionales, específicamente con un par de temas que si quieres luego platicamos más, que será el comercio de servicios. Es un tema, un gran tema, pero que se desdobla en unos 4 o 5 temas importantes. O sea, como subtemitas. Así es. Y en las negociaciones de inversión, esto desde 2009, que la subsecretaría hereda las negociaciones de inversión de otra subsecretaría, y me las encargan a mí, que acaba de llegar como director general. Entonces he estado ahí pues desde que llegué como subdirector hasta ahora que soy director general de esta área, y estuve también un tiempo en la oficina que tiene la Secretaría de Economía en Ottawa, y ahí como encargado de asuntos económicos. Es una oficina pequeña que básicamente lleva la relación con Canadá dentro de Telecán. Y también un breve tiempo en la misión permanente de México contra la Organización Mundial de Comercio, que es la oficina que representa a México en este foro multilateral que vigila las reglas de comercio internacional en el mundo, ¿no? Una oportunidad muy, muy importante. La verdad, soy un privilegiado porque en este trabajo pues no he dejado de aprender un solo día. No, aparte eso es maravilloso, porque de repente siempre decimos, no, seguro en gobierno no hay gente preparada, que no está a la altura de los retos que requiere este país. Y bueno, tú eres un ejemplo que ya en 18 años de estar en la misma secretaría y en los mismos temas, evidentemente pues traes una formación muy completa, que eso es algo importante. Y a mí me encantaría, Guillermo, que nos contaras un poquito antes de empezar y hablar de estas renegociaciones que se están haciendo, que nos contaras el contexto de cómo fue el Telecán, por qué ha sido importante, para que podamos entender actualmente en qué estatus estamos y qué ventajas o desventajas vamos a tener. Bueno, el Telecán fue la negociación más importante de México por muchos años. Veníamos de una economía centrada hacia su interior. Ahí pasamos a finales de los 80s, principios de los 90s, a una economía centrada en el exterior, en la actividad de comercio internacional, ¿no? Empezamos por un poco modernizar nuestro sistema interno a finales de los 80s, por pedir entrar al GATT, que ahora es la Organización Mundial de Comercio, en 86, y después el siguiente paso fue buscar una negociación como la de regional, como la del Telecán, ¿no? México buscó tener esa negociación con Estados Unidos y con Canadá. Fue la primera, para México y para todos los países en desarrollo, fue la primera vez que un país hacía, con este perfil de México, hacía una negociación con países desarrollados, y fue un ejercicio, un parteaguas para otros países de Latinoamérica. Negociamos con Estados Unidos con un equipo súper profesional, un equipo de profesionistas y de funcionarios públicos muy brillantes en esa época. El secretario actual, el secretario Guajardo, es parte de ese equipo negociador del Telecán en esa época. Concluyó la negociación en 92, en diciembre de 92 se firma el Telecán,
Y coincide con el cambio también de administración en Estados Unidos. Negociamos cuando era presidente Bush padre, uh-huh. y a la hora de pasarlo al Congreso ya era presidente Clinton. Uh-huh. Cambiaron de partido y evidentemente pues había otro tipo de posiciones con el Partido Demócrata, claro, que pone algunas condiciones para aprobar el Telecán. O sea, se retrasa un poquito. Se retrasa, entonces, porque ves que se firma en diciembre de 92 y entra en vigor hasta enero de 94. 94. ¿Qué pasó en ese periodo? Bueno, pues básicamente se negociaron unos acuerdos paralelos que seguramente habrás oído de eso y que seguramente va a ser también tema de la modernización del Telecán. Unos acuerdos paralelos en materia medioambiental y en materia laboral. Uh-huh. No tenían estos temas del Telecán y para la nueva administración en Estados Unidos eran temas importantes de la relación comercial de Norteamérica, y entonces para no abrir lo que ya estaba negociado, firmado y acordado, se incorporan como acuerdos paralelos pegados al Telecán, no son realmente parte del Telecán. Uh-huh. O sea, como si fueran anexos, por así decirlo. Como anexos, ¿no? Okay. Para que el Congreso finalmente los pudiera revisar y aprobar. Que fue una buena estrategia, porque si no, imagínate, todos los años que ustedes se tardaron en negociar, sale y de repente esos 2 años, como cambia la administración, si no se hubiera hecho eso, se hubiera tardado mucho más años, ¿no? Exacto, y además había un tema que ahora también está presente, aunque se llama de otra manera, que es el fast track, ¿no? En Estados Unidos hay esta opción mediante la cual un acuerdo negociado se vota simplemente en términos de sí o no, ¿no? Esto es el fast track, y que ahora, en ese entonces se llamaba fast track o paso rápido, camino rápido, y ahora se llama TPA, que es el Trade Promotion Authority, es una autoridad de promoción comercial que tiene la facultad del Congreso de Estados Unidos de otorgar al Ejecutivo, mediante la cual pasa más o menos lo mismo, ¿no? No se vota por partes un acuerdo, es decir, no lo desmenuzas y lo regresas si algo no te gusta, sino que simplemente vas a decir si me gusta o no me gusta todo, ¿no? En ese entonces pues había fast track y no podías regresar a reabrir partes del Telecán, ¿no? Bueno, eso es bueno, ¿no? Fue una figura, entonces que yo digo que hasta la fecha siga, aunque sea de otro nombre, pero eso, digamos que ese tecnicismo jurídico existe todavía. Exactamente. Que eso es bueno. Oye, y Guillermo, y cuéntanos un poquito, a ver, ¿qué es realmente este Tratado de Libre Comercio, ¿no? Porque de repente especulamos mucho y no sabemos los ciudadanos qué está pasando, o sea, ¿qué se refiere con hacer un tratado con estos dos países? ¿En qué nos iba a convenir? O sea, ¿qué tipo de acuerdos se hicieron? ¿Cómo estamos ahorita? Pues mira, el Telecán es un acuerdo, es un tratado de libre comercio, es un acuerdo preferencial en términos comerciales entre los tres países de Norteamérica. Para efectos jurídicos es un contrato, uh-huh. es un contrato entre los tres países, y como todo contrato, pues tiene derechos y obligaciones para las partes, ¿no? Uh-huh. Tiene derechos para cada uno, para México, para Estados Unidos y Canadá, y obligaciones, ¿no? El Telecán era importante pues porque era el primer ejercicio para México de negociación de disciplinas comerciales preferenciales en la región. Implicaba no solamente, además era un acuerdo de nueva generación, les llamaban entonces, ¿no? Uh-huh. Los acuerdos antes, los acuerdos viejitos, por decirlo de alguna manera, eran acuerdos solamente en bienes. Uh-huh. Lo que hacían estos acuerdos era decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en no cobrarnos un arancel como le cobramos al resto del mundo, entre nosotros, socios comerciales más cercanos, nos vamos a cobrar un arancel menor, o incluso no nos vamos a cobrar arancel a lo largo del tiempo para ciertos productos, ¿no? Entonces, eran acuerdos solamente en bienes y en algunas reglas que tenían que ver con el comercio de bienes, como obstáculos técnicos al comercio, que tienen que ver con las normas técnicas que le pides a un producto, para que entre a tu mercado, o medidas sanitarias y fitosanitarias, en fin, ese tipo de disciplinas que tienen que ver más con el comercio de bienes. El Telecán, a diferencia de esos acuerdos de anterior generación, es un acuerdo que incluye otras disciplinas, no solamente en comercio de bienes, sino también en comercio de servicios, que es el tema que tengo el honor de dirigir en la Secretaría de Economía, y en inversión, que también por primera vez se trataba, ¿no? El capítulo 11 del Telecán es un capítulo muy importante en materia de protección de las inversiones de mexicanos en la región del Telecán, uh-huh. y de extranjeros de la región del Telecán en México. Uh-huh. Y bueno, no solamente servicio de inversión, sino también compras de gobierno, en fin, había una serie de otros temas, propiedad intelectual, de otros temas que antes no formaban parte del contenido de los TLCs. Entonces el Telecán es un contrato, digamos, entre México, Estados Unidos y Canadá, uh-huh. Preferencial,
¿Y estas preferencias a qué se refieren? O sea, es decir, si lo pudiéramos hablar en un lenguaje muy ciudadano, uh-huh. ¿En qué se traduce? ¿Qué preferencias hay? Por ejemplo, si alguien quisiera importar o exportar algo, ¿le conviene, le ayuda? Claro. Sí, en materia de bienes, por ejemplo, las preferencias pues, son marcadas, ¿no? Para el universo de productos, para una gran cantidad de los productos cubiertos, acuerdas ir bajando el arancel, es decir, el impuesto que cobras a las importaciones de Estados Unidos uh-huh. o de Canadá, ir bajándolo paulatinamente, ¿no? Los términos, qué productos se desgravan, decimos, más al principio, cuáles al final, o con qué gradualidad, eso se negocia, ¿no? Uh-huh. Y al final, después de un periodo de ciertos años, la mayoría de los productos están con arancel cero, esto es, no pagan un impuesto por entrar al país. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Pues es preferencial porque si yo quiero traer un producto de Ucrania, con quien no tengo un tratado de libre comercio, pues muy probablemente voy a pagar un arancel, un impuesto por traerlo. Claro, y alto, ¿no? Seguro. Y en algunos productos sensibles, pues puede ser un arancel alto, uh-huh. ¿no? En cambio, si traigo productos de Canadá o de Estados Unidos o de cualquier otro socio comercial, México tiene 46 tratados de libre comercio con 46 países ahora, uh-huh. Con estas condiciones preferenciales, pues tengo mejores condiciones para ofrecer precios mucho más competitivos, ¿no? Claro, que le quitas un impuesto. Sí, por supuesto, no es lo mismo que tú traigas algo uh-huh. y te cobren, como dices tú, ese arancel, exacto. aunque no sea tan alto, pero pues, si es alto, peor, claro. Pero si no, de todas maneras, es un porcentaje que se te está cobrando a que si claro. tú lo tienes en tasa cero, como dices, ¿no? O sea, no se le cobra nada. Entonces, es una de las características, así o sea, es. Ayuda y permite a que esas preferencias pueda haber un mejor flujo de bienes y de servicios. Así es. Otra preferencia, pues, está en las reglas, ¿no? No solamente en los bienes, sino en todos los capítulos. El Telecán tiene 20 capítulos. Uh-huh. Es como un libro con 20 capítulos. Y cada uno de esos capítulos tiene un tema específico que ver, uh-huh. ¿no? Entonces, en comercio de servicios, por ejemplo, que es uno de los temas que yo llevo, o inversión, el Telecán tiene 5 capítulos de comercio de servicios y de inversión. Uh-huh. Estos capítulos dictan reglas para o bien facilitar el comercio de servicios, uh-huh. o establecer una protección a los inversionistas, o, por ejemplo, asegurar que las reglas del juego que se encuentra un prestador de servicios o se encuentra un inversionista cuando llega a México, o un inversionista prestador de servicios mexicano cuando llega a Estados Unidos, se mantienen a través del tiempo, no cambian, uh-huh. no cambian para empeorar, ¿no? Claro. Pueden cambiar, por supuesto, para mejorar, uh-huh. para ser más liberales, pero no para empeorar, ¿no? Esta es una de las características que tienen los tratados de México, como el Telecán, en materia de servicios, ¿no? Por eso tengo un ejemplo. Si México antes permitía la inversión extranjera en telecomunicaciones hasta el 49%, uh-huh. un extranjero no podía invertir más que 49% en México. Claro. Cambia la ley, viene la reforma de telecomunicaciones y ahora se puede invertir al 100%, ¿no? Uh-huh. Telecomunicaciones. Esa nueva apertura se vuelve un compromiso internacional bajo las reglas de nuestros tratados. Uh-huh. No puedes mañana que cambie la administración decir, bueno, ya no voy a permitir el 100% de inversión, me voy a regresar al 49%. Claro, es de no, ya lo trataste y aunque cambie. Se queda como un compromiso, se queda consolidado, le llamamos, y ya no puedes echar marcha atrás. Que eso es bueno, ¿no? Porque te garantiza entonces estabilidad. Sí. No va a ser de que no, como se dice vulgarmente, siempre dice mi mamá que ya no uh-huh. y me echo para atrás, no, sino al contrario, es esa continuidad y mantener esas preferencias. Pero a mí me encantaría también que nos contaras un poquito cómo son esas negociaciones, porque yo no me imagino cómo es la dinámica de ir a otros, o sea, a estos dos países y negociar. Todo se hace, no sé, en Canadá, todo se hace en Estados Unidos o aquí, se van rotando. ¿Cómo es esa dinámica? Cuéntanos un poquito esas negociaciones. Pues mira, ya cuando empieza la negociación, seguramente se acordará la manera de hacerlo. Normalmente, cuando empieza una negociación, antes de que la lances formalmente, hay pláticas informales, uh-huh. pues para un poco analizar cuál es el alcance que va a tener esa negociación, cuáles son los objetivos de cada una de las partes en la negociación, y de alguna manera también delimitar el horizonte temporal, o sea, en cuánto tiempo quiero estar negociando, o puedo estar negociando, y cuándo me gustaría ya haberlo firmado y entrado en vigor, ¿no? Oye, porque aparte me imagino que si de repente otras partes en ciertos temas en específico que a lo mejor ellos no quieren que prosperen o no les convienen, o seguramente le dan muchísimas largas, ¿no? Exacto. Entonces a lo mejor si es algo que es prioritario, pero en este caso para México, pues habría que insistir, ¿no? O sea, hay que tener toda una estrategia para que no se quede eternamente en la negociación.
Sí, hay toda una etapa en las negociaciones, esto en cualquier negociación, pero las comerciales también, que es la prenegociación, ¿no? ¿Cómo te preparas tú antes de entrar en contacto con tu potencial socio, ¿no? Entonces hablamos de la prenegociación donde México, bueno, define con quién quiere negociar, qué quiere negociar, cómo lo quiere hacer, qué estrategia va a seguir, qué escenarios puede tener en la negociación. Después ya vienen las pláticas informales para tratar de delimitar estos contornos de la negociación que te comentaba, y después ya viene la negociación formal, ¿no? Se lanza formalmente la negociación y sí, te pones de acuerdo, bueno, vamos a hacer rondas cada tanto tiempo, vamos a empezar en México y luego va a seguir en Estados Unidos, luego en Canadá y luego otra vez en México, así se va definiendo más o menos el lugar. Puede haber sobre la marcha, pues muchas variaciones dependiendo de cómo va progresando, ¿no?, la negociación. O sea, puede haber a veces reuniones, les llamamos intersesionales, es decir, no necesariamente tiene que haber rondas de los 20 temas de la negociación al mismo tiempo. La mayoría de las rondas son así, pero también puede haber rondas en medio, solamente para unos cuantos temas que a lo mejor necesitan más trabajo, como tú dices, ¿no? Que hay que seguir discutiendo o que hay que destrabar cosas, ¿no? Esas son las rondas técnicas, le llamamos, ¿no? Además, en cada negociación hay un jefe negociador y los jefes negociadores pues también se reúnen periódicamente para ver cómo van los temas. Y cuando es necesario que algún tema suba a jefes de negociación, bueno, los técnicos lo reportamos, los coordinadores de la negociación, los jefes de la negociación tratan de destrabarlo o de dar ideas para que regresemos a trabajar en Claro. las mesas. Y no dice ya está como a instancias más arriba, Y claro. las últimas instancias pues, son las políticas, cuando ya quedan unos cuantos temas contados con una mano, quedan unos cuantos temas por resolverse, entonces ya se van las instancias políticas, ¿no? Que podría Claro. ser subsecretario y secretarios, ¿no? ¿Y alguna experiencia que nos puedas contar de alguna negociación que en particular a ti te haya marcado en tu vida porque, no sé, haya significado mucho para el país, porque hayas aportado algo que dijeras, bueno, esto definitivamente, esta negociación ayuda al país en este tema? Mira, yo creo que para mi generación de negociadores, una negociación que sin duda vamos a recordar siempre es la del TPP, ¿no? Hoy, pues tristemente que no está en vigor, pero bueno, si quieres luego platicamos Claro, también un hablaremos poco cuál ahorita. es el destino de las disposiciones del TPP. Pero esa negociación fue muy importante porque fue la negociación más importante en el mundo de los últimos 20 años, ¿no? Digamos, venía a renovar para el caso de México, Estados Unidos y Canadá las reglas del Telecán, y además nos daba un mercado adicional de seis nuevos países con los que no teníamos tratado. De los 11 que iban a ser nuestros socios comerciales, con seis no tenemos tratado. Y las disciplinas que se plantearon en el TPP fueron muy ambiciosas, ¿no? Fueron un reto para todos los negociadores en los diferentes temas. De mis temas, yo creo que la negociación de inversión fue muy interesante por los retos que planteó para México. México tenía algunas sensibilidades en el texto cuando llegamos a negociar. México llegó un poco tarde a la negociación, digamos, ¿no? Ya había empezado la negociación cuando México se incorporó. ¿Y eso a qué se debe? ¿A qué se debe eso? Pues mira, es una negociación que empezó como un ejercicio entre cuatro países por ahí de 2008. México no estaba en esos cuatro países. Se llamaba P4 la negociación. Era en países muy diferentes en el marco de APEC, del Mecanismo de Cooperación Asia Pacífico. Cuatro países se plantaron tener un acuerdo comercial. A ver si me acuerdo, creo que era en Nueva Zelanda, Chile, Brunei y Singapur. Sí, sí me acuerdo. Y esos cuatro forman el P4, ¿no? Y después, Estados Unidos, en una estrategia por incursionar en el mercado de una manera más activa, en el mercado asiático, pues plantea sumarse, hacer una negociación con el P4, y algunos otros países se suman a ese ejercicio. Llegaron a ser que 12, 13, ¿cuántos? 12 al 12. final. Y se lanza entonces el TPP, y México y Canadá no estaban en la negociación, ¿no? Hasta un poco después que México pues solicita entrar a la negociación del TPP. Esto me parece que arrancó en 2010, no estoy muy seguro, sí, como 2009-2010, el TPP ya formalmente con los originales, digamos,
8, ¿no? Uh-huh. Se suma Malasia muy, muy pronto en la negociación del TPP. Y después México y Canadá solicitan en noviembre de 2011 solicitan entrar uh-huh. en una reunión de ministros de APEC. Tarda varios meses el proceso para que logremos entrar a la negociación. Y México entra a esa negociación, me acuerdo muy bien, el 2 de diciembre de 2012, uh-huh. que era justo un día después de haber empezado la administración actual, ¿no? O sea, veníamos... Sí. Viajamos a Nueva Zelanda con una administración en México y llegamos a Nueva Zelanda claro. con otro jefe, ¿no? Entonces era una negociación que además planteaba ese reto de entrar en una negociación ya empezada uh-huh. con reglas muy ambiciosas entre 12 países. Que eso es más complejo, ¿no? No es lo mismo empezar sí. desde cero, ¿no? Todos a decir, ya llevan negociaciones, ya llevan un avance, entonces hay que incorporarse. Así eso es más complejo. Y una reglita del acceso era pues que tú tenías que aceptar lo que ya estaba aceptado, no podías reabrir cosas que ya estaban. Sí, no, esto que ya acordaron, fíjense que no, claro, sí. Entonces era más complicado, ¿no? Digo, había diferentes avances en los textos, pero bueno, en muchos de ellos todavía México incidió de manera muy importante, ¿no?, en las negociaciones. Así que yo creo que esa fue interesante porque pues planteó un ejercicio muy interesante también para el país, porque estábamos negociando con ellos a la par de que estábamos aprobando reformas estructurales importantes en telecomunicaciones, en servicios financieros, en energía, ¿no? Y todos esos temas tienen algo que ver con servicios y con inversión. Claro. Entonces tuvimos que trabajar como de manera paralela en revisar cómo la implementación de las reformas en México impactaba los compromisos de México claro. y al mismo tiempo negociar, ¿no?, con los otros países, ¿no? Oye, qué gran experiencia, Guillermo. Eso sí. Yo creo que, como dices tú, son de las cosas que no se olvidan. Y a mí algo que me encantaría también que nos contaras, de repente, o no de repente, más bien muy seguido, hay mucha crítica a través de los años de que el Tratado de Libre Comercio realmente no ayudó, sino que nosotros nos sometimos a estos grandes países que están más desarrollados y que tienen muchísimo más potencial y crecimiento económico que nosotros, que fue un error, ¿no? Hay mucha oposición que ha hecho eso, con lo del TPP que tú mencionas que pues tantos años se tardó, lo complejo que fue esa negociación y ir creciendo y que de repente Trump en enero de este año dijera, no, fíjense que ya no va, ¿no? Entonces, pues tirar tantos años de negociación a la borda, evidentemente, bueno, fue un golpe y eso ayudó a que mucha oposición dijera que en realidad no sirve, que deberíamos de tener otro tipo de estrategia económica. ¿Qué opinas? Mira, yo creo, bueno, varias cosas. Primero, el TPP todavía es rescatable y vamos a ver, estamos justo viendo que se puede rescatar de esas disciplinas. Creo que hay mucho por hacer ahí y lo platicamos si quieres un poquito más adelante. Claro, sí. De hecho, tenemos 3 minutitos, sí, si quieres en 3 minutitos venos contando y vamos ahorita a un corte. Perfecto. Sí, ya tienes 3 minutitos, nos bueno, puedes te cuento también de por otro lado, es irónico lo que se decía en ese entonces del Telecán, lo que se ha dicho en estos años del Telecán, que por un lado mucha gente dice que en el Telecán México se sometió y no ganó nada y nada más cedió sus riquezas a las grandes potencias, y del lado de Estados Unidos, en la campaña presidencial que acabamos de presenciar, se dice lo contrario, ¿no?, que México negoció condiciones muy ventajosas y que... Entonces yo creo que siempre que hay una negociación hay la tentación de darle un uso político según las circunstancias de los países, ¿no? Claro. Es importante racionalizar el debate, ¿no? Que eso es muy importante, pero amigos, nos vamos a ir a un corte, estamos aquí con Guillermo Malpica hablando acerca del Telecán y estas renegociaciones. No se vayan, estamos aquí en Platicando con TVIA. Thank you.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TV Ya. Yo soy Carol Orozco y como les decíamos en el corte pasado, pues estamos hablando sobre el tema del Telecán y estamos aquí con un experto de la Secretaría de Economía que es Guillermo Malpica Soto. Guillermo, en el corte pasado tú nos decías que de repente ahí todo está como que del lado donde mires la moneda, ¿no? En el tema de México con esta negociación del Telecán, muchos de los mexicanos, y hubo mucha oposición en donde decían, no fue bueno, nos vendimos, y la verdad es que las ventajas solamente eran para Canadá y para Estados Unidos. Y tú nos estabas comentando que, justo lo vimos ahorita en la campaña de Trump, que era al revés, una de sus grandes estrategias y de líneas para convencer a muchos votantes era que ese tratado era realmente ventajoso para México y no para los norteamericanos, ¿no? Así es. Sí, pues es irónico, ¿no? Que tengas esas opiniones tan divergentes y que al final lo que te dicen es que hay mucha emoción en la... Uh-huh. La discusión pública sobre estos temas, ¿no? Sin duda, porque pues te afectan directamente a tu economía, ¿no? Y por eso te decía, yo creo que es importante racionalizar el debate, poner los números enfrente. Uh-huh. Este es uno de los puntos de partida que el secretario Guajardo ha mencionado en todos lados, ¿no? No podemos empezar una negociación si no tenemos claridad sobre el ejercicio, ¿no? Y en el caso del Telecán, el ejercicio es pues que los tres países hemos ganado de esta negociación, ¿no? Tenemos un comercio que se ha quintuplicado en el periodo del Telecán, tenemos inversiones que han crecido, el caso de México han crecido 7 veces, tenemos, por ejemplo, previo al Telecán tenemos un promedio de inversiones que llegaban al país en los 9-10 años anteriores a la entrada en vigor del Telecán de 4.800 millones de dólares uh-huh. anuales en promedio. Y ahora, en los últimos años, hemos estado promediando 31 mil millones de dólares. Oh, bueno, entonces, claro. Es un crecimiento bastante significativo, ¿no? Hoy decía el presidente en alguna reunión que tuvo que en lo que va de la administración hemos recibido 135 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, más que 50% más que toda la administración anterior. Y le faltan todavía un año uh-huh. a esta. Entonces, No podemos decir que todo eso es por el Telecán, pero lo que sí podemos decir es que la economía mexicana pues se modernizó, creció en muchos sectores gracias a este impulso internacional, ¿no? Por ejemplo,
en uno de mis temas que tiene que ver con servicios, que es servicios profesionales, hay un anexo muy interesante en el Telecan que intenta promover que profesionistas como tú y yo, en diferentes profesiones, podamos acceder a los mercados de Estados Unidos y Canadá a través de acuerdos de reconocimiento mutuo. Fíjate qué interesante. Se hizo el ejercicio, se escogieron 12, bueno, se negoció esa disciplina, se escogieron 12 profesiones para empezar con ellas, y muy al principio algunas de estas profesiones dejaron de estar en contacto con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá porque tenemos diferencias muy grandes en algunas materias, como en acreditación de programas de estudios, en certificación de profesionistas. No, por ejemplo, en mi caso, que yo soy abogada, pues evidentemente nosotros venimos de una tradición jurista totalmente distinta, ellos obviamente vienen de un derecho anglosajón igual, súper distintos, quizá no había compatibilidad en muchas cosas. Y más allá de eso, por ejemplo, no hay, en México no es obligatoria la certificación, o que estés colegiado, ¿no? Entonces esas diferencias pues hicieron que esto se tardara un poco más de tiempo, pero hicieron crecer también al interior de México estos procesos de certificación, de acreditación de programas, y ahora tenemos una realidad muy diferente en el país, ¿no? Te podría decir cifras para poner en contexto cómo han ganado los tres países, pero simplemente hay que ver los supermercados, ¿no? Antes de los que vivieron antes de la época del Telecam, o sea, recordarán que pues había unos cuantos productos, no había variedad de productos, ¿no? Para que para que te llegara algo de Estados Unidos, pues tenías que... Claro, y eras la sensación, la sensación con tu carpeta nueva de Estados Unidos, en fin. No había la variedad que hay ahora en los productos, ¿no? No había la facilidad para moverse a otro país y incursionar como hay ahora, ¿no? Y eso yo creo que es un beneficio palpable. Claro. Ahora, mi siguiente pregunta es, si en realidad se han ganado los tres países, los tres países han tenido estos beneficios, ¿qué está pasando? ¿Por qué Trump decidió jugar al revés? ¿Por qué decidió tener ese discurso y esas líneas de acción en donde dice, no, mejor hay que echarnos para atrás? ¿Por qué echó para atrás el TPP, por ejemplo? ¿Cuál es la situación? ¿Tú qué opinas? Mira, hay una situación en el mundo que es pues cada vez una sensación de que los beneficios de la economía global como la conocemos no están llegando de igual manera a todos lados, ¿no? A todos los rincones de la sociedad, y yo creo que es una preocupación legítima, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pues había mucho descontento en ciertos grupos de la economía de Estados Unidos porque habían visto perder su participación en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, principalmente las manufacturas, ¿no? Y toda esta masa de trabajadores que estaban teniendo estas dificultades, pues fueron objetivo de la campaña presidencial para decir, bueno, pues miren, esto es culpa del Telecan, ¿no? Cuando inclusive realidad, se decía, ¿no? ¿Sí? Muchísimos trabajadores anglosajones eran los que tenían muchísimos años de no votar, y en estas elecciones salieron y votaron, ¿no? A ellos se dirigió la campaña presidencial de Trump, y bueno, en realidad lo que pasa es que pues el mundo evoluciona, las manufacturas se automatizan, y la pérdida de empleos en el sector manufacturero no es por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino principalmente por la automatización de los procesos, ¿no? Ahora se necesitan menos gente para hacer manufacturas, ¿no? Claro. Ya, bueno, recordarás, en la campaña de Trump empezó a decir pues que iba a regresar inversiones que estaban en México, en Estados Unidos, para que hubiera empleos, ¿no? Bueno, una realidad económica es que 100 empleos en México que se van a Estados Unidos no son 100 empleos en Estados Unidos, ¿no? Precisamente porque hay todo este proceso de automatización en la producción, que ya no hace necesario tener el mismo número de trabajadores en este tipo de industrias, ¿no? No, claro. Y bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos? Es decir, digamos que qué terreno estamos pisando, porque además algo también que han criticado mucho es, ¿tendrán la capacidad los negociadores mexicanos para ir y enfrentar este reto de Trump? De repente están otra vez cuestionando de, a lo mejor es gente que no está capacitada, es gente que nos va a perjudicar más. Entonces, ¿qué situación estamos en ese tema? Mira, yo creo que, digo, no voy a hablar del equipo negociador mexicano, de la experiencia del equipo negociador, porque es como autoelogio, pero sí diría que México tiene una característica muy importante. Hemos estado negociando acuerdos de libre comercio
desde el Telecán para acá, no hemos dejado de negociar. Tenemos 10 acuerdos con 46 países. El equipo negociador mexicano que está en la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, pues es un equipo que ha estado creciendo desde esa época, ¿no? Ya vamos, yo creo que quizá en la cuarta generación de negociadores comerciales, que nos hemos mantenido también a lo largo de las administraciones, ¿no? No somos negociadores que no hayan negociado nada, al contrario, creo que también por la gran actividad negociadora de México en el mundo, hay pocos equipos que tengan tantas negociaciones encima, ¿no? Entonces, capacidad hay, tenemos un secretario que vino de la negociación del Telecán, que es un experto en... Que eso es importante, ¿no? Porque él ya trae, como dicen, desde antes... ahí le tocó eso, entonces totalmente, evidentemente ¿no? trae sí. todo el camino. Tenemos una capacidad muy buena, el subsecretario Juan Carlos Baker es una persona que llegó desde abajo en la Secretaría de Economía y ha crecido en todos los puestos. Creo que hay una capacidad muy interesante ahí para salir adelante en la negociación comercial, que es la que le va a tocar a la Secretaría de Economía, ¿no? A veces también se confunde, bueno, pues quién va a negociar lo del muro, quién va a negociar el Telecán, quién va a negociar cualquier otra cosa, ¿no? Claro, porque de repente se escuchan las noticias, no va a ir la Secretaría de Relaciones Exteriores y Economía, pero como que la gente más se enfoca a Relaciones Exteriores. Sí. Entonces, en concreto, en estos temas específicos, es la Secretaría de Economía la que le toca negociar. La negociación del Telecán le toca a la Secretaría de Economía, la relación comercial le toca a la Secretaría de Economía, y claro que la relación comercial es parte de una política exterior, ¿no? Digamos, la política exterior... los demás temas que no son comerciales en esta relación bilateral con Estados Unidos le tocan a Cancillería, ¿no? Claro. Y a las dependencias que tengan que ver también con cada sí, uno. Sí, por supuesto, si hay gente que tenga esa competencia, uh-huh. pues bueno, se suma, pero en concreto, digamos que de manera más bien general, es la Secretaría de Economía estos temas que tiene que estar negociando. Claro, y también me encantaría que nos dijeras, yo recuerdo cuando fue en enero, me parece como el 23 de enero, en donde Trump, bueno, ya sabía que había ganado, todavía no tomaba protesta y empezó, ¿no?, a echar, como dicen, unos telefonazos y de repente ya, que el Twitter que tenía tanto impacto, ¿no?, un Twitter de él, bueno, se viralizaba y causaba un ruido tremendo y de repente hizo que varias inversiones que nosotros ya teníamos se bajaran. Esto obviamente creó una preocupación. Aquí hubo todo el país en las redes sociales que pusiéramos fotos de México, que estábamos orgullosos de México, que ya no íbamos a apoyar el comprar en empresas que fueran estadounidenses y que más íbamos a apoyar más al sector mexicano. ¿Qué tan bueno era eso en el sentido de decir, bueno, sí sirve que realmente nada más compremos en el sector mexicano? ¿No sirve? ¿Qué visión tienes de eso? Mira, yo creo que es muy buena pregunta porque y contribuye a esta emocionalización del debate, ¿no? Cuando vienen estas noticias y los ataques de campaña contra México, pues generas también esta reacción, ¿no? Claro. Esta reacción en México y yo creo que tenemos una economía que a lo largo de tantos años está tan integrada en América del Norte que vale la pena preguntarse qué es realmente 100% mexicano, ¿no? Por ejemplo, si ves en la industria automotriz, hay un nivel de integración tal que ya no estamos hablando de insumos o de outsourcing, sino que estamos hablando ya más bien de una producción compartida. Hay productos que para ser terminados cruzan 11 veces la frontera, ¿no? Les haces una cosa acá, les haces otra cosa allá. En general, en la región de América del Norte hay un grado de integración tal que pues que sería darse un tiro en el pie en muchos casos, jugar con lo mismo, ¿no? Decir, vamos a boicotear todo lo que es de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que no es la manera de trabajar de manera constructiva en una relación bilateral que va a estar siempre ahí y va a ser siempre muy importante. Claro. La relación entre México y Estados Unidos. Yo creo que las primeras decisiones que hubo de algunas empresas de regresar sus inversiones a Estados Unidos o de no materializar inversiones que habían anunciado en México. Porque además, perdón que interrumpa, pero eran inversiones pues multimillonarias, ¿no? Y de empresas además fuertes, Ford, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, en el caso de Ford fue el que más sonado, pues sí era una inversión considerable. Y yo creo que, bueno, eso pues es al final del día una decisión de las empresas ubicarse donde mejor les convenga. Creo que las empresas
a lo largo del tiempo van haciendo ese análisis más racional de dónde les conviene en el largo plazo. Claro. Estamos hablando de inversiones directas, esto es, inversiones que implican una relación de largo plazo en donde se establecen, ¿no? No de 4 años o de 6 años, lo que dura una administración en Estados Unidos o en México, sino de largo plazo. Y yo creo que las cosas pues, van tomando nuevamente su cauce, ¿no? La decisión de algunas empresas en esa época de moverse a Estados Unidos pues venía sobre todo por una presión muy fuerte del presidente electo por llevárselas y por ofrecerles incentivos adicionales para que se quedaran en Estados Unidos, lo cual es una dinámica también medio peligrosa, porque si tú le ofreces las perlas de la Virgen a una empresa para que se quede en Estados Unidos, mañana vas a tener una larguísima fila de empresas pidiendo lo mismo. Claro, y además, ¿qué pasa también si no los cumples, no? Si no lo cumples, te metes en graves problemas. Exacto. Y si lo cumples, a lo mejor no hay dinero que alcance, ¿no? Así para es, porque datos, alcanzaría para una, pero no para todas las demás, que van a decir, oye, si le diste a él, ¿por qué a mí no me vas a dar, no? ¿Dónde está ese trato igualitario, claro? Así es, ¿no? Entonces, pues fue una decisión, una estrategia ahí de, yo creo que más mediática que de largo plazo. Y al final del día, pues tenemos, te digo, las inversiones más altas en la historia de los últimos 30 años, quizás. O sea, que eso en realidad nos tendría que dar entonces tranquilidad, ¿no? Sí. Porque de repente se creó un pánico entre toda la sociedad mexicana y decíamos, Dios mío, ya no vamos a tener para comer, o sea, ¿qué está pasando? Guillermo, nos quedan 5 minutitos, pero a mí me encantaría que nos platicaras un poquito también de cómo nos ven en el exterior. Es decir, o sea, ya vimos la posición y la postura de Trump, y digo Trump nada más porque no creo que sea todo su gabinete, sino seguramente hay gente de su gabinete que no tiene esa postura, pero él en concreto y obviamente quizá la gente que tome mando tiene esa visión, ¿no? De que los mexicanos son un signo de mala imagen, ¿no? Y no quieren ya negociar bien con nosotros. Pero eso nos puede ayudar para que otras potencias nos miren. Por ejemplo, ¿cómo ves a los asiáticos? Sí, pues yo creo que hay mucho interés también en ver qué está pasando en el Telecán, porque de alguna manera es ver qué país ocupa el vacío que de alguna manera se está creando cuando Estados Unidos dice, yo no voy a participar en... voy a revisar lo que estoy haciendo en negociaciones y ya no voy a participar en ciertos foros internacionales, ¿no? Hay países que siguen muy atentamente esa discusión. Y en el caso de México, pues la estrategia, las prioridades de política exterior son dos. Para el resto de la administración, delinear una nueva relación con Estados Unidos, que sea constructiva, ganar-ganar, por la que pasa la modernización del Telecán. Uh-huh. Y yo creo que hay grandes beneficios en la modernización del Telecán. Y segundo, buscar otros mercados. México está participando en la modernización del Tratado con la Unión Europea, en el Tratado con la Asociación Europea de Libre Comercio, viendo qué hacemos con las reglas del TPP para seguir acercándonos con Asia, acercándonos para profundizar los acuerdos que tenemos con Brasil y con Argentina. O sea que en realidad tanto miedo no tendremos que tener. O sea, en caso que los Estados Unidos de América no quisieran tener ya una buena negociación con nosotros, tenemos, a final de cuentas, muchísimo material y muchísima capacidad para estar negociando con otros países. Hay alternativas y además por el lado de América del Norte yo creo que también hay... una vez que entremos a los números y que los negociadores y los equipos de carrera de los tres países se sienten a negociar, creo que la realidad va a ser muy diferente. Como bien dices, pues hay muchas instancias en el gobierno de Estados Unidos, no es solamente el presidente y sus tweets, sino hay instituciones, ¿no? Hay un congreso, hay poder sí, es todo judicial, un procedimiento, ¿no? No nada más puede ordenar y ya, claro, hay, ¿no? Muchos hay un equilibrio que tiene que al final de cuentas tener. Hay poder institucional y yo creo que vamos a tener que seguramente vamos a tener un muy buen acuerdo también, ahora que tenemos la oportunidad, no buscada por México, pero que tenemos la oportunidad de modernizar el Telecán, hay mucho por modernizar. Comercio electrónico, por ejemplo, ¿no? Claro. No había nada sobre economía digital, ahora que estamos en un medio digital, no hay nada sobre comercio digital en el Telecán. Y ahorita ya lo va a traer. Y ahora pues tenemos la experiencia, claro. ¿No? Oye, ya en estos últimos 2 minutitos que nos quedan, Guillermo, cuéntanos cuándo son las próximas negociaciones que ustedes van a tener, y bueno, cómo ver esa evolución, si los queremos contactar, dónde podemos acercarnos como ciudadanos a saber cómo va a ir este proceso. La Secretaría de Economía está abierta a todas las personas que quieran conocer cómo van los procesos de negociaciones, lo que se ha negociado, los beneficios que tienen las negociaciones. Hay un punto de contacto en la Secretaría de Economía dependiendo del tema, pero además va a haber un proceso, ya está en marcha, un proceso de consulta muy amplio con el sector privado, con el Congreso, con la sociedad civil, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en este tema de difusión y estamos a la orden para lo que
lo que se ofrezca. Yo creo que en eso consiste también esto de racionalizar el debate, ¿no? Acercarnos claro. a todos lados y a donde nos inviten para y más allá para explicar qué es lo que claro, estamos haciendo. Aclarar qué está pasando y que no nos entre sí. este pánico, además. La negociación no ha empezado, la negociación con del Telecán no ha empezado porque no hay todavía una contraparte de Estados Unidos, uh-huh. No se ha ratificado a la persona que está nominada para dirigir las negociaciones, uh-huh. el señor Lighthizer del USTR, no está todavía ratificado por su Congreso, entonces no hay contraparte, ¿no? Pero en cuanto eso suceda y se arranque los procesos internos en Estados Unidos, que implican un proceso de 90 días de consultas en el Congreso, cuando eso suceda entonces ya podemos empezar la negociación formal, ¿no? Mientras nos estamos preparando con de la mejor manera. Guillermo, pues muchísimas gracias por estar aquí, muchísimo éxito en estas negociaciones, porque al final de cuentas, bueno, ustedes son los que nos representan a nosotros en estos temas tan importantes acerca de pues de estos acuerdos y de estos contratos que al final de cuentas hacen que la sociedad mexicana vayamos creciendo en nuestra economía, en nuestros bolsillos. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Amigos, se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Platicando con TVIA. Espero que les haya encantado el programa, porque este expertazo en temas de pues la renegociación del Tratado de Libre Comercio y acerca de cómo podemos crecer como país, pues bueno, creo que es muy importante. Nos vemos el próximo lunes y no se vayan, estamos aquí en Hazte LTV.